Digo que hemos estado mirando casa y todo. Mirad el instituto del pueblo. Todas estas casas de aquí tienen el área privada. En mi pueblo llevan tractores y aquí llevan esto. Bueno, sobre todo es que ahora estamos mirando casa. Por cierto, he encontrado la casa de una youtuber. Y las vistas. Ay, aquí está este señor. Y en 1902 se vendió y ahora pues como muchos otros. Y mirad qué casitas, típico playera. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es 16 o 17 o 18 de junio. Sé que estamos a mediados de junio, así que por ahí tiene que ir. Es domingo, son ahora mismo las 9 y poco de la mañana. Vamos a irnos a pasar el día a Newport y a Costa Mesa, una zona entre San Diego y Los Ángeles, Orange County. O sea, hemos ido de... cuando hemos estado de paseo por California, cuando no vivíamos aquí, nos hace bastante ilusión. Así que nada, nos estamos preparando un café. Literal que nos hemos levantado, he publicado el vídeo de hoy, nos hemos vestido, me he puesto un poco de rímel y crema, no me he maquillado ni me he hecho nada porque espero en 26 grados el día de hoy y no quiero ir con la cara sudada de maquillaje. Así que bueno, espero que os quedéis a ver el vídeo de hoy, que os apetezca descubrir nuevos sitios en California y nada más, me voy a desayunar. Ya tenemos aquí los cafés y mirad, ¿os acordáis que el otro día estaba haciendo como un intento de galletas y muffins? Pues no me salió, me salió un mousse de almendra y chocolate y avena y está bastante bueno, lo único que es un mousse, no es una galleta. Tiene el chocolate duro por encima porque lo guardo en la nevera. El plan es desayunar el café y este piquimiqui aquí porque tenemos una hora y media, casi dos horas entre que aparcamos y todo. Hasta aquí, que piquimiqui, plan, un piquilabi, como se llame, para... para llegar a Newport. Entonces eso, vamos a tomar algo aquí como para asentar el estómago y ya cuando lleguemos allí desayunamos barra comemos. Nos hace bastante ganas llegar a Newport, ¿verdad? Uh-huh. Encima es un sitio, dicen, súper bonito. Lo único que no llevamos nada preparado porque ayer fue un día de no parar. Esta semana ha sido una semana de no parar. Teníamos el plan este, pero nos vamos sobre la marcha. Es mousse, mousse, ¿eh? Uh-huh. Como típico postre como de restaurante sano, pero postre, no galleta ni nada. Ya estamos llegando a Newport Beach, estamos entrando ahora mismo y bueno, estamos de hecho entrando en Costa Mesa, que está al lado de Newport Beach. Esto es como el condado de Orange, ¿cómo no? Es el condado de Orange County. Está el condado de Los Ángeles, el condado de Ventura, el condado de... son como diferentes condados. Y bueno, nunca habíamos venido, mentira, hemos venido a Newport Beach, pero como una hora hemos estado y creo que ni nos bajamos del coche porque fue de vacaciones y no nos daba tiempo a más una vez que vinimos a San Diego. Y hasta el plan de hoy es como pues ver lo que hay por aquí, estar tranquilamente relajados, paseando, no sé si será todo distinto de andar o si tendremos que ir de un sitio a otro en coche. Ahora mismo las 11:30 de la mañana, tenemos bastante ganas de bajarnos del coche y empezar a ver cositas. La verdad es que el día está como un poco nublado, pero dice Pau que se va a despejar. ¿Alguna vez habéis visto un perro viajero más precioso que este? Hola Gigi, hola. La ciudad de Newport Beach se llama Newport Beach porque literal era un puerto nuevo en la zona y le pusieron pues eso, puerto nuevo, playas Puerto Nuevo y se llama así. Y nada, dice que al principio cuando la gente empezó a vivir aquí se vendía un acre. ¿Cuánto es un acre en medidas que entendamos? Una hectárea, no lo sé. Bueno, un acre se vendía por $1 y ahora es una zona en la que, bueno, toda California es cara, pero esto, Orange County, lo que os digo, hay bastante dinero, así que quien hubiese comprado un trozo de tierra por $1 hace no sé cuántos mil años. La primera parada va a ser el embarcadero, mirad, ahí ya llegamos al agua. El parking. Estamos en Balboa Península, que es como eso, una península que hay en Newport Beach. Y mirad qué casitas, típico playeras así chiquititas, todas en bajo, nos encantan. Acabamos de llegar a la playa, venimos por esta calle. Mirad, por aquí hay un paseíto para andar y aquí ya el playote. Estamos llegando ahora al pier, que es una de las partes como famosas y conocidas de aquí de Newport Beach, como turística,
Y por supuesto teníamos que venir. En todas las ciudades así costeras de por aquí el sur, yo creo que todas tienen un pier y es un punto típico para ir a visitar. Uh-huh. Este pier es el más antiguo de todo Orange County y dice que en Orange County hay 5 piers y este es el más antiguo, es de 1888. Al principio era pues lo típico, de carga y descarga de barcos, y en 1902 se vendió y ahora pues como muchos otros es un punto, lo que hemos dicho, turístico y también como residencial. Tanto hay bares, restaurantes, negocios, como te puedes encontrar casas. Antes hemos visto un cartel, varios dúplex que miraban al océano, que se vendían por 4,5 millones, y estaba el precio y todo, ponía Ocean View Duplex partiendo de 4 o 5 millones, una barbaridad. Mirad, por ahí se entra al pier y luego aquí hay como un tipo de mercadillo, una especie de mercadillo. Justo este sitio vende un queso vegano que venden en Erewhon, Mishas. No sé si te dejarán probarlo, pero vamos a acercarnos a ver. You can't buy it, that way you don't feel pressure. Okay. No pressure. You say I love it, but okay. I don't have it. So good. Thank you. That one. Yes. A little bit of cilantro. See, that one. Okay. So good. Caitlin, that's what it was. Thank you, and you so need to much. Try some of these as well. No solo hemos probado los quesos, sino que hemos comprado dos súper ricos. Bueno, ya nos metemos en el pier. Mirad la vista desde el pier hacia el otro lado, qué bonita. Estaba la playa con la gente y las olas. Esto de aquí es Newport Beach, o sea, la playa de Newport Beach, no la ciudad. Toda esta península es Balboa Península, que es como la ciudad de Newport Beach. Este es el pier de Newport Beach y aquel de allí es el pier de Balboa. En otros sitios las estatuas son de gente antigua y aquí está este señor playero. Voy a ver, leer a ver quién es. Pone su familia y todas las historias, pero no pone la historia de quién es. Se llama Ben Carlson y murió en 2014. Está Pau mirando a ver quién era. Por lo visto fue el primer salvavidas. ¿Salvavidas se llama? Sí, bueno, salvavidas de la playa, como se llame. En servicio, ¿no? Que murió en servicio, claro. Mirad ahí la playa, seguimos andando por el paseíto este que os digo que hay un montón de casitas. Y está esta casa que es como una casa barco, ¿no? Porque tiene ahí la puerta como si fuera también de barco. Ahí arriba como un timón. Incluso los azulejos que pegan a la calle son así como, pues eso, de barcos y animalitos. En mi pueblo llevan tractores y aquí llevan esto. ¡Qué fuerte! Hemos vuelto al coche porque solo nos dejaban aparcar por una hora, hora y media para la zona... Y para la zona en la que nos queríamos mover, teníamos que andar 35 minutos, que el plan era ir andando por la playa. Total, que vamos a coger el coche, vamos a intentar aparcar en la próxima zona y también iremos a comer. Son ahora mismo la una, hemos estado pues eso, una hora y media o así por ahí endureteando, súper agustico, nos ha encantado la zona, nos parece precioso y como súper buen ambiente de pueblecito, así playeros, está en la gloria, súper a gusto, lo que aprieta ya el calor. Que flipas. Así que nada, ahora nos vemos en el siguiente punto. También queremos ir a comer, lo que pasa es que no sabemos si vamos a ir antes o después. Mientras encontramos parking, os voy a contar, porque yo también como que me lío un poco con Newport, Newport Beach, Costa Mesa, Balboa Península, y es que, vamos a ver, Costa Mesa, o sea, el condado es Orange County, ¿vale? Y luego dentro de Orange County está Costa Mesa, está Newport Beach, está Balboa Península. Pero Newport Beach, aparte de ser la playa de Newport Beach, es como también medio pueblecito ciudad, ¿no? O sea, yo digo pueblecito barra ciudad porque nunca tengo claro si son pueblos o son ciudades. Y Balboa Península está dentro de Newport Beach, ¿vale? Un barrio, pues eso, que es considerado uno de los más, de los barrios residenciales y también turísticos más bonitos, porque claro, aquí hay casas y andar por las calles es precioso, lo que he enseñado, casi todas casas bajitas, así como muy playera, un rollo muy California, playa, y a la vez es turístico porque hay bastantes restaurantes, están las playas, viene la gente a ver pues lo que hay. Tú la puedes ver el océano, pero también puedes ver los canales, casas que dan al agua, y puedes ver por ahí pues los barquitos, los yates, todo aparcado. A ver si nos bajamos del coche y lo vemos. Y es tan turístico eso que cuesta encontrar parking. Por fin abajo. Ahora por la zona esta donde supone que hay atracciones, y estas son las atracciones. Hay como un montón de barquitos, bueno, justo aquí es que se coge un barco de estos que no es privado,
Pero esto de allí enfrente se llama Balboa Island, es como una islita entre la tierra normal y la península. Y pues eso, gente con sus barcos aparcados en las puertas. Incluso todas estas casas de aquí tienen el caminito este que es público, pero luego esto, y mirad en los cartelitos que pone allí, en playa privada con sus barcos aquí aparcados, muy fuerte, y cada una tiene su pasillito para llegar a su barco. Por ejemplo, esta tiene este pasillito, por aquí hay otra vez otra playita privada, y aquí hay otro pasillito, y así todo el rato, ¿no? Cada casa con su pasillito. Es bonito el paseo, mirad esto, en su playa privada tomando el sol, literal. Mirad este qué mono que tiene aquí los kayaks, no tiene el barco, pero allí tiene motos de agua, no sé si eso es un motor de agua parecido. El caso que aquí al final tiene mesa con sillas, en plan para comer y estar ahí. Mirad este que lo tiene decorado y todo con sus macetas. Un pier privado, que tiene hasta puertecita, y luego barquitos por decir algo, porque esto ya no son barquitos. Hemos pedido esta hamburguesa para compartir y también estos taquitos que decían que eran como lo más famoso de la carta y vamos a compartir. La comida estaba malísima, como podéis ver. Hemos tenido que pedir una galleta para quitarnos el manchabot de boca, ¿verdad, Gigi? Que estaba todo muy malo. Estaba malísimo, hemos dejado los platos llenos de lo malo que estaba. Por favor, las casas y las vistas. Mirad qué barbaridad, esa es la isla que os decía antes. No, la península, ¿no? ¿O la isla? No, no, no. No, es la isla y ahí al final está la península. Qué barbaridad. Hay gente que directamente vive en palacios, madre mía. Mirad este Audi también, qué barbaridad. Rosa. Un Audi Perla. Un Audi Perla, sí. Me encanta. Bueno, sobre todo es que ahora estamos mirando casa al lado casi del agua, en plan con vista. Es que hay casoplones que es que son increíbles, es que es un planazo el hecho de mirarlo solamente, o sea, mola mucho. Acá hay ahí, bueno, no se ve, ya hay gente en la puerta, así que no voy a sacar la cámara. Pero mirad esta, tipo telenovela. Pone Ocean View. Uh-huh. No sé si es que está a la venta o algo, ¿no? No sé. La compramos. ¿Te imaginas incluso planteárselo? Ni en toda una vida. Qué barbaridad de casoplones, tío. Que a nosotros nos encanta eso, coger el coche y ver lo que hay. Bueno, el coche, o cuando salimos a andar por nuestro barrio y así, cambiamos muchas veces las rutas por ver las casas que hay por el barrio, nos parece un planazo. Mirad el instituto del pueblo, qué maravilla. Precioso, ¿eh? Parece una iglesia y es blanco. Ya estamos de vuelta en casa y venimos exitosas. Sé que para vosotros no ha pasado nada del trato y que hace nada estábamos comiendo y viendo casas, pero es que nos hemos tirado viendo casas yo que sé cuánto rato y hemos empezado a mirar cómo sería mudarnos allí. Bueno, se nos ha ido la cabeza. Hemos estado un montón de rato allí y luego hemos ido a una tienda de donuts que nos encanta, que está aquí en Los Ángeles también. Tengo una cara de dormida. Tengo sueño, tío, venimos cansados. Bueno, es que además me he echado un power nap en el coche. Pero bueno, está aquí a gustico en realidad, ¿eh?
¿Quieres quedarte aquí entonces? Duerme tú aquí y me quedo yo. Siéntate aquí, un ratillo. Si está gustico. Ya se ha puesto el sol y todo, son las 8 menos algo. Y nada, cogimos el café. Bueno, Pau se bebió un café porque tenía que conducir, tenía sueño. Yo no me lo quería beber porque era como medio que tarde, ya eran las 5 y pico. Si está gustico, ¿verdad? Cogimos también un donut porque esta panadería, o sea, este sitio de donut se llama Sidecar. Es hiper, hiper famoso. Me rasco porque me han picado 500 mosquitos por las piernas, por todo el cuerpo estoy, que me han comido. Solo tienen un donut vegano en todo el mes. Cada mes van cambiando sabores y sacan como novedades del mes. ¿Qué pasa? El pelo. Se dormí. Y cada mes además sacan un donut vegano. Entonces nos hemos comido ese que era de chocolate y coco. Estaba increíble, pero increíble. No lo he llegado a grabar porque justo hemos cogido eso del coche, hemos ido al baño. Porque no ha durado 30 segundos. Pues eso, hemos salido de la tienda, lo hemos comido en el coche mientras íbamos viendo cosas y no lo he grabado. Y ya estoy, ahora pues ya no creo que hagamos nada más, ¿no? No, no, no. O sea, ahora mismo ya es... ¿Ves allí ladrándole a un vecino que está enfrente? En la acera de enfrente. Yo personalmente estoy muy cansado. Muy cansado. Estoy muy cansado. El fin de semana se ha agotado y esta semana se ha agotado ahora también. Y creo que va a tocar irse a dormir temprano hoy. Sí. Voy a aprovechar para cerrar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de todo lo que hemos visto en Newport. Seguramente volvamos porque nos ha encantado. Ya te digo que hemos estado mirando casa y todo. Nos ha encantado, nos hemos dado una vuelta por todas partes. Por cierto, he encontrado la casa de una youtuber, os prometo. Pau, he buscado en internet o algo, nada, de repente estamos conduciendo y le digo, Pau, esa es la casa de esta. Pero que nunca la he visto por fuera, la casa de esta. O sea, de ella grabar en su jardín. Sí, Sierra Furtado. De ella grabar en su jardín, es como que yo sabía que vivía en esa ciudad y no es que fuese pendiente ni nada, pero es que ha sido súper raro, para que le he pegado pa' un bote en plan de esa es la casa de esta, no sé cuánto. De ella grabar en su jardín y todo, como que las casas tienen rejas, pero, o sea, rejas, como vallas, pero no son hiper altas. Se ve un poco la casa por dentro, en plan, no por dentro, sino como es, pues ponte la verja y luego la casa dentro con el césped. Pues de saber que por aquí hay más jardín que por allí, o sea, que la he encontrado, o sea, estaba flipando. Súper bonita y súper bonito el barrio, ¿verdad? Uh-huh. Un palmerón que es como... Claro, el palmerón se ve dentro de los vídeos cuando ella está en su jardín y desde fuera de la calle se ve el palmerón. Era como demasiado igual todo. Uh-huh. Eso ha sido interesante, pero evidentemente no iba a enseñar la casa de nadie. De hecho, eso que le he dicho a Pau me da pena porque si yo lo he reconocido cualquier persona que vea su vídeo. El caso, que nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que si me deis un super like, que os preparéis para más vídeos descubriendo pueblecitos porque nos ha encantado pues eso, esa zona. El fin de semana anterior también estuvimos por allí y nos gusta bastante. Así que volveremos y nada más, que yo os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos en el siguiente. Chao. Por cierto, estos son los quesos. Este es el de ricota y este es el de trufa. Hemos cogido estos dos y bueno, aquí te lo pone que contiene frutos secos, que es sin leche y no sé si pone los ingredientes. Allí sí los ponía. Los voy a meter en la nevera.